Muy buenas tardes amigos y sed bienvenidos un día más al Rincón del Misterio. El Bigfoot ha sido avistado cientos de veces en los últimos años. A pesar de todos estos encuentros y de las muchísimas imágenes y vídeos, el Bigfoot aún no ha sido reconocido por la ciencia ortodoxa como una especie. Así ha sido hasta ahora, ya que esto al parecer podría cambiar. Aunque lo más seguro es que no, debido a que una mujer ha demandado al estado estadounidense de California por negarse a reconocer al también llamado Sasquatch como una especie oficial. Claudia Oakley, una habitante de Crestline, en el condado de San Bernardino, dijo que tuvo un encuentro con un Bigfoot en marzo del pasado año en un camino de Lake Arrowhead. Ella y sus hijas aseguraron haber visto a un Bigfoot a 9 metros de altura sobre un árbol e incluso lograron grabar dicho encuentro. La demanda, presentada por Claudia el pasado mes de enero, alega que las organizaciones no están cumpliendo con su deber de proteger el territorio del Bigfoot, así como de dañar la reputación y la imagen pública para los investigadores que estudian a esta mítica criatura. Sin embargo, esta no es la primera vez que unos expertos en la materia denuncian públicamente cómo las administraciones competentes no quieren reconocer la existencia del legendario Bigfoot, a pesar de haber todo tipo de evidencias y el apoyo de reconocidos científicos como Sir David Attenborough o Jane Goodall. Pero si a alguien aún le quedan algunas dudas, ahora un Bigfoot con sus crías parece ser que ha sido grabado en lo más profundo de un bosque del estado estadounidense de Michigan. El increíble vídeo muestra a un hombre acercándose a una misteriosa figura oscura que se abre paso a través de un denso bosque que supuestamente se encuentra en Michigan. El hombre, que ha querido muy respetablemente permanecer en el anonimato, se acerca para intentar obtener una imagen más clara de su rostro, pero el Bigfoot rápidamente desaparece ante sus ojos. El vídeo fue publicado el pasado 15 de febrero de este 2018 por el canal de YouTube NVTV, que sube regularmente encuentros con Bigfoot en Estados Unidos. Según explica este canal de YouTube, una persona les envió el vídeo y no descartan la posibilidad de que se trate de un montaje realmente bien elaborado. Para nosotros, el hecho de que este señor haya querido permanecer en el anonimato nos hace llegar a dos conclusiones. Una, que pueden tacharle de loco, obviamente, porque es lo que suele pasar en estos casos y su reputación, su vida personal puede quedar dañada, o sencillamente pues se ha tratado de una broma y no quiere hacer pública su identidad. Desde su publicación en YouTube, el vídeo ha conseguido un montón de reproducciones en menos de una semana un montón de reproducciones, aunque por desgracia no se ha facilitado la ubicación y la hora exacta en que ocurrió dicho encuentro. Pero eso, amigos, no ha evitado que cientos de internautas dieran su opinión sobre el sorprendente encuentro. Para los creyentes en la mítica criatura, las imágenes muestran claramente un Bigfoot real. Incluso algunos dicen que se puede distinguir dos criaturas más pequeñas persiguiendo a la mítica criatura. Pero otros amigos no estaban tan convencidos de que se trate de un Bigfoot real, señalando que las reacciones no parecían naturales para tratarse de la mítica bestia. Se basan en que, en primer lugar, si existieran los Bigfoots, estos huirían rápidamente porque no quieren ser vistos. Y en segundo lugar, la misteriosa criatura del vídeo parece corresponder a un ser humano y según las descripciones de aquellos que han tenido encuentros con Bigfoots, aseguran que son mucho más altos de lo que parece en el vídeo, por lo que la única explicación para los escépticos es que se trata sencilla y únicamente de una persona con un disfraz. También hay que decir que para los escépticos ninguna evidencia es suficiente y siempre intentan desacreditar lo que pueden o no quieren entender. Perdón, lo que no pueden o no quieren entender. Incluso así, los criptozoólogos mantienen que Michigan es un punto caliente para los encuentros con Bigfoot, ya que su espesa vegetación a lo largo de sus bosques lo hacen el lugar idóneo para que se puedan ocultar de los humanos más curiosos. Amigos, ¿cuál es vuestra opinión acerca de este increíble vídeo? ¿Pensáis que puede ser un Bigfoot real o se trata sencillamente de un engaño realmente bien elaborado? Dejamos la decisión en vuestras manos y esperamos vuestras opiniones abajo en la caja de comentarios. Amigos, es todo por nuestra parte. Os pedimos que el vídeo, si ha sido de vuestro agrado, lo compartáis con vuestros amigos, os suscribáis a nuestro canal y nos deis pulgar arriba para que ayudéis a que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia. Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.